Esta es la primera vez que nos aventuramos a recorrer prácticamente todo un país en un solo viaje. Y fue algo genial. Fueron 7 horas desde Punta Cana hasta Puerto Plata. Una parada de una hora para almorzar en un restaurante que se llama Típico Bonao. Las rutas son amplias y cómodas. Llegamos por rutas que no cruzaban ninguna ciudad intermedia. Las 7 horas de viaje pasaron volando, tomando tereré y disfrutando del paisaje. Son las 8 menos 20, teníamos que salir a las 7 de acá y íbamos a levantar a las 6, pero no sonó mi despertador, o sea, no puse, qué sé yo, no importa, pero bueno, ya nos estamos, ya hicimos el checkout y ahora comenzamos esta travesía que dura aproximadamente 8 horas hasta Puerto Plata. No sabemos ni por dónde vamos a ir, así que nos lleve el GPS y que nos lleve la vida y que disfrutemos de cada segundo que estemos por ahí. Así que vamos a compartir con ustedes todo lo que pasa en este camino espectacular. Así que ¡vamos! Bueno, estamos llegando a un lugar que se llama Típico de Bonao. La zona o la ciudad es Bonao, por eso es típico y se come comida típica, entonces por eso es Típico de Bonao. Bueno, sí. Pero es un restaurante conocido que nos recomendaron. Acá dejamos autito en el estacionamiento y vamos a entrar a ver qué tal. El lugar se ve súper, súper lindo y vamos a ver si probamos un poco ya de comida acá, local, en un buen restaurante de comida. Este restaurante se encuentra sobre la ruta, o sea que es una especie de parador que está a 2 horas antes de llegar a nuestro hotel de Puerto Plata. Así que nos tocó las 12 en punto, calculado parece. Bueno, diríamos que el hábito de venir a restaurantes nos da un poquito ya cierta experiencia de saber cuando un restaurante es bueno o es malo. Desde el lugar, del momento en que llegamos a este lugar nos dimos cuenta de que todo estaba hermoso, la forma de la barra, todo te va a poner restaurante, es muy bueno, muy profesional. Y nos trajeron, señores, el pan. Les voy a contar una cosa, el pan que te traen a la entrada ya es una temperatura real de la calidad de la comida, y está horneado ahora. Es riquísimo. Esto quiere decir que la comida va a ser buena. Típico Bonao, 5 estrellas. Señoras y señores, estamos comiendo pastel mandio dominicano, porque es una empanada de yuca y está muy rica. Y bien, estos son los tostones con un guiso de cangrejo. Sí. Para mí. Y estos son, este es puré, son camarones con unas verduras salteadas. Y se ve muy, muy, muy rico. Bueno, comimos todo ya acá. Esto estaba riquísimo. Mi comida estaba deliciosa. Estos camarones con verdura salteada y un puré de mandioca que estaba alucinante. Y a Lourdes dice que le encantó su cangrejo, ¿verdad? Los tostones, que son el plátano verde, que para mí no se come nunca, y fritos, a mí me gustan, estaban ricos, pero no tienen tanto sabor como la otra comida que son. Estaban riquísimas. El lugar está súper, súper recomendado. Da gusto comer comida típica del lugar donde uno va. Así que ahora ya marchamos de nuevo para Puerto Plata. Bueno, estamos llegando a Casa Colonial. Entramos primero a una especie de club privado, porque vimos canchas de golf, vimos casas. Y sí, aparentemente esto es también una propiedad. En 300 metros, privada. Gira a la derecha. Allí nos cuentan que en 300 metros estamos llegando al hotel. Pero está muy, muy lindo ya aquí. Mira qué lindo, se ve todo. Pasamos dos barreras, está la segunda barrera, donde está. Hay dos hoteles por lo visto y uno de ellos es Casa Colonial.
estamos entrando a nuestra habitación en Casa Colonial. Bueno, voy a comenzar con el baño porque está acá. Bueno, esto es precioso. La tina al lado de la cama. Adentro del baño hay una cómoda. Bueno, acá está la ducha. Mucho grande de nuevo. Ahí la ducha completa. Esta cama está preciosa. Entonces acá está la tele y hay un armario. Bueno, y esto, fíjense el recibimiento. Esto nos trajo de regalo nuestro querido padre Eduardo. Son flores, estas frutas que... Un champán, una torta. ¡Wow! ¡Qué increíble! Bueno, fíjense que esta habitación también tiene una especie de salita aquí, con un sofá. Y esta es la zona para la computadora y todas las cosas. Bueno, esto es definitivamente precioso. Bueno, al salir de nuestra habitación tenemos esta preciosa vista. Bueno, este es un hotel donde tampoco hay muchas habitaciones. Tiene toda la pinta de ser un hotel boutique. Pero realmente es hermoso. Se llama Casa Colonial y ahora entiendo por qué. Porque totalmente parece una casa colonial. Y la habitación que ya le mostré es realmente hermosa. No tan hermosa como Lourdes, pero bueno. Este hotel se encuentra dentro de una zona, una propiedad privada, dentro de un club privado, y pasamos dos controles y un tercero hasta llegar al hotel. Y realmente es fantástico, nos atendieron de manera hiper exclusiva desde el momento en que llegamos. Y sí, señores, esto es un viaje acá a Puerto Plata, también modo VIP, y está muy, muy bueno. Mucha gente cree que esto es caro, pero en realidad esto es absolutamente hermoso. Y bueno, les voy a mostrar también lo que más adelante vamos a ir a la playa, vamos a ver todo lo que es el lugar y recorrer todo el hotel completo. Mar atrás y esto es enfrente. Fíjense lo que es, esto es una maravilla total y completa. Bueno, aquí los mozos también puedes, allá como están esta gente ahí sentados, hay mesas para poder comer mirando al mar. Bueno, señores, te quiero contar una cosa. Iba a hacer volar el dron. Todavía se vuela quemado. Puse ahí cerca de la playa y no me di cuenta de que estaba muy cerca del mar y una ola gigante. Y luego quito, quiero quitar la batería y escucho un sonidito y de paso se vuela quemado. Todavía se vuela quemado. Así que nos quedamos sin dron. Roncito, te amé mucho durante todo el tiempo que viviste. Fuiste muy, muy buen compañero. Pero vamos a ver cómo conseguimos imágenes aéreas de Puerto Plata para adelante. Seguro que lo voy a conseguir, no se preocupe. Hay siempre alguna manera de encontrar una solución a las cosas. Y estos son también los gajes del YouTube. Bueno, ahora vamos a ir a la piscina que está en un segundo piso. Bueno, ahora vamos a ir a cenar y... ¡Palo! ¡Wow! Increíble, pero más parece que coordinamos el hotel, quedó cerquísima de tu casa. No fue nada planeado. Así que ahora vamos a ir a cenar. Él nos dijo que nos va a llevar a un lugar muy especial, esto es sorpresa. Así que nosotros estamos acá en modo, no sé, todo es sorpresa. Pero este señor es un genio, es un, no sé cómo te explico. Vamos a pasar de maravilla. Bueno, vamos a pasar espectacular y esta es la casa del padrecito. Y...
nos vamos ya a... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, padre? Cabarete. Vamos a conocer Cabarete. Muy bien, muy bien. ¡Vamos! Muy bien. Llegamos a un estacionamiento y acá Cabarete. Qué lindo. Una silla está acá para sacarse una foto para Instagram. Y un estacionamiento muy, muy lindo. Y nos cobraron 200 pesos dominicanos por quedar acá. Acá tiene todo baño completo. Y vamos a irnos a un lugar que se llama... La Casita de Papi. La Casita de Papi. Vamos a ir caminando. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Ya nos sentamos y estamos increíble, no van a creer. Estamos enfrente mismo a la playa. Esto está ahí. Ahí. Y es que nos apuramos todo porque acá estamos esperando el lugar y ahora ya nos... No. Está esto increíble, increíble. Amo, amo, amo. Dame un beso. Mar. Mesa. Arena. Una maravilla, una locura. Y ahora la comida cuando vengan, ¿qué tal? Bueno, sí, señora Lourdes, ¿cómo ve todo esto? ¿Te encanta? Me encanta. Muy bien, cerveza presidente. Salud, salud, salud. Y así que vamos a tomar, muy bien, así. Qué rica la cerveza. Está bien fría, muy bien, muy bien. Bueno, por si vengan a la casa de papi aquí en Cabarete, pues te traigo una pasta, le ponemos la salsa de papi a la pasta también. Quitamos los langostinos aquí. Y esto está alucinante. El langostino que sobró lo pones ahí y comes acá. Vamos a ver qué tal. De mi vida, esto está delicioso. Señores, la mama juana es una bebida tradicional dominicana, afrodisíaca. No voy a decir lo que dijeron recién, ¿verdad? Porque ustedes, hay cierto decoro en este lugar, alguien acá en YouTube, pero esta bebida es alucinante y se toma así de seguido de una, ¿verdad? No. Despacito. Ah, bueno. Conductor asignado, gracias. Riquísimo, riquísimo. Conductor asignado al padre, va a ser. Bueno, salud, 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 salud. Pero estoy acá con el chef que nos cocinó la cosa más rica que comí en mi vida, así que... un saludo. Un saludo para Paraguay. Bueno, listo. Bueno, bueno, mis queridos youtuberos. Perdón, perdón. Mi cerebro todavía no está asimilando lo que acabo de comer. Una de las experiencias gastronómicas más impresionantes que tuvimos. Okay, Lourdes ni siquiera puede hablar porque sigue todavía comiendo. Que tuvimos en nuestra vida. Esto es alucinante. De hecho, un langostino. Acá quedaron los cadáveres. Esos son los cadáveres que quedaron. Ni siquiera. En Paraguay ni siquiera tenemos este tamaño de langostinos, ni congelado no conseguimos, esto estaba fresco, esto es alucinante. Bueno, Cabarete, un lugar lleno de restaurantes frente a la playa y acá la casa de papi, alucinante. Gracias padrecito por esta recomendación que voy a recordar toda mi vida porque es impresionante. Bueno, vamos ya nos estamos despidiendo y nos encontramos mañana, hoy terminamos. Porque fue un día muy, muy interesante. Nos vemos mañana y chao. Tenemos una aventura espectacular porque vamos a ir a un lugar que se llama Cayo Arena.
lo que es esta belleza, señores. Esto es Cayo Arena.